de la misión geodésica franco-española. Ellos vinieron a nuestro territorio en 1736. Ellos vinieron a confirmar la teoría de Isaac Newton de la forma de la Tierra, ensanchada en la línea equinoccial y ensanchada en los polos. Pero no solo vinieron a esto, ellos también realizaron varios estudios, entre estos la botánica. Aquí ellos encontraron la quinina o cascarilla, que les ayudaba a contrarrestar las enfermedades que se presentaron en el siglo XVIII, como la fiebre amarilla o la malaria. Ellos también adoptaron la moda francesa. Tenemos pantalones cortos, medias largas, chalecos, tres cuartos bordados con hilos de oro. Sus camisas eran de seda y sus zapatos eran de una sola horma. Es decir, no había ni derecho ni izquierdo, eran rectos. Aquí tenemos a Carlos María de la Condamine francés, Antonio de Lleva español. ¿Y alguien sabe quién está en la parte de atrás? Es Pedro Vicente Maldonado, ecuatoriano que también participó en la misión. Nos encontramos en la primera biblioteca pública que se abrió en 1792. La biblioteca estaba a cargo de los jesuitas, pero con su exclusión queda a cargo del doctor Eugenio Espejo. Espejo fue médico a los 20 años, fue abogado, fue periodista a los 17 años, fue precursor de nuestra independencia, el primer bibliotecario, y también escribió sobre el Tratado de la Viruela. Y aquí tenemos su obra principal, Las Primicias de la Cultura de Quito, que era un periódico en donde él plasmaba sus ideas de libertad, sus ideas de ilustración. Su nombre natural fue Manuel Chusi, pero para poder acceder a los estudios, él tuvo que cambiar su nombre, y fue gracias a los jesuitas quienes le ayudaron a cambiar su árbol genealógico. En la parte de acá tenemos a Manuel Espejo, su hermana. Ella también participó en el periódico. Ella escribió en el tomo 4 sobre los derechos de la mujer. Pero como era mujer, ella no tenía acceso a eso. Es por eso que ella firmaba con un seudónimo, que era Erofilia, que significa amante de la sabiduría. En la parte de allá tenemos al obispo José Pérez Calama. Él era muy amigo del doctor Eugenio Espejo. Y vino desde México ya con ideas sobre los derechos de la humanidad y de la sociedad. Y en la parte última tenemos la representación de un estudiante jesuita, ya que la biblioteca se encontraba en la universidad, que obviamente era de orden jesuita. Que viole la vida de su padre. Él le dice solamente si grita que vivan los españoles, pero aquí le grita que viva la libertad, que vivan los quiteños. Es por eso que inmediatamente lo asesina. María muere trastornada y su hija menor Luisa se dirige a Riobamba para tener ya su descendencia. Debemos saber que este acto se lo realizó en hora de visita. Es por eso que sus dos hijas están presentes. Cuando el sendero de la vida es difícil, se aprende a templar más el alma. Y los Mejías tenemos el alma de acero.